cristianos tenemos una esperanza en común, pero también tenemos un enemigo en común. ¿Cómo se llama el enemigo de nuestras almas? Satanás. No, no se preocupe, no le vamos a dar la gloria al enemigo. Pero vamos a hablar de nuestro enemigo. ¿Por qué es importante hablar de nuestro enemigo? Porque los enemigos están para que los derrotemos. Para eso existe el enemigo. Pero si no conozco el enemigo me derrota a mí. Así que tenemos que saber un poquito acerca del enemigo. El enemigo de nuestras almas, vea usted qué hice yo aquí. Me fui para atrás en lugar de ir para adelante, vea usted. El enemigo de nuestras almas quiere que los cristianos no hagamos la voluntad de Dios. ¿Ok? Pude haberlo puesto, el enemigo no quiere, pero el enemigo sí quiere que nosotros no hagamos la voluntad de Dios. Y de alguna manera se las va a ingeniar para que nosotros no hagamos la voluntad de Dios. Amén. Hace un par de semanas vimos a Siria, un país que hizo lo que nadie esperaba que hiciera. Usó armas químicas que, bueno, no nos vamos a meter en política, eso es lo que dicen. Usó armas químicas que dicen que están prohibidas, que supuestamente no existían, las usó en su pueblo. Siria desafió abiertamente a las naciones del mundo usando estas armas que no debería de usar. ¿Qué estaba pensando Siria? ¿Por qué las usó? ¿Sabía que no estaban permitidas? Bueno, yo pienso que hay dos opciones. O Siria pensó que nadie se iba a dar cuenta y que no le iban a hacer nada. Tal vez dijo, nadie se va a dar cuenta. Entonces, o pensó eso, o pensó que él tenía poder para defenderse, que Siria tenía poder para defenderse de todo el ataque del mundo. Una de las dos. Claro, siempre está la opción de que pensemos que está mal de la cabeza. Eso puede ser que sea una opción, ¿verdad? Pero hay una tercera opción. Es posible que ellos hayan pensado que las potencias del mundo, que decían que eran las potencias del mundo, ya no son potencias y ya no pueden hacer lo que antes podían hacer. Es posible que él pensó, sí, ya Estados Unidos ya no tiene poder. A saber qué pensó. Pero para los cristianos, ¿qué pensamos los cristianos acerca de Satanás? ¿Cómo nos sentimos con respecto a nuestro enemigo? Ah, bueno, como yo tengo el Espíritu Santo, el diablo no me puede tocar. Que me eche su mejor truco, a mí no me hace nada. ¿Qué pensamos? ¿Será que mi enemigo me ignora? Como ya tengo el Espíritu Santo, ya me ignora, no se da cuenta de lo que hago, no le importa lo que yo hago. No sé. ¿Será que yo tengo poder para defenderme yo solito del ataque del enemigo? No sé. ¿Será que yo pienso que mi enemigo ya no tiene poder porque Jesucristo lo derrotó en la cruz? Y eso pienso yo y ya no le pongo atención. No sé qué usted piensa, no sé cómo se siente usted acerca del enemigo, pero hoy vamos a hablar de la fuerza del enemigo. Antes de que leamos, vamos a ir a la presencia de Dios para que nos ayude a entender de lo que vamos a hablar hoy. Amén. Padre Santo, venimos ante ti, Señor, en esta mañana hermosa. Gracias, Señor, por este día que nos permite estar aquí en tu casa. Gracias porque podemos estudiar tu palabra, porque podemos entender tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos tu palabra. Y, Señor, en esta mañana queremos hablar de lo que dice tu palabra acerca de nuestro enemigo y queremos que tú nos ayudes a comprender qué es lo que quieres que sepamos y cómo quieres que vivamos, Señor. Así que habla a través mío, habla a cada uno de nuestros corazones y permite que la Escritura sea clara para que nosotros podamos entender sin lugar a dudas, Señor. Habla pues de tu palabra, habla a tu pueblo a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Marcos 14, versículo 10 y versículo 11. Dice así: entonces Judas Iscariote, uno de los doce,
fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Y ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Una escena que usted dice, pastor, ¿pero qué le va a sacar estos dos versículos? Pues sí, ya todos nos sabemos lo que pasó. Ya sabemos que Judas entregó a Jesucristo. Ya sabemos. ¿Qué va a hacer con esta, con este versículo? Bueno, primero que todo, la semana pasada aprendimos con nuestro hermano Rafa. Gracias, hermano, nuevamente. Aprendimos que Jesucristo no solamente tenía que morir en la cruz. No solamente tenía que cuidar su cuerpo para que resucitara. No solamente tenía que resucitar, todo eso se tenía que cumplir. Aprendimos que la palabra de Dios es la verdad y lo que la palabra de Dios dice se tiene que cumplir. Aprendimos que algunas profecías todavía no se cumplen, pero porque están en la palabra se van a cumplir. Pero parte de todo, también aprendimos entonces, y lo que la palabra dice, también aprendimos que era necesario que Jesucristo fuera traicionado. Si a Jesucristo no lo traicionaban, ¿cómo lo iban a matar? Tenía que ser traicionado para que se cumpliese la escritura, ¿no es cierto? Pero le hago una pregunta. ¿Quién en su sano juicio se atrevería a traicionar al maestro? ¿Quién en su sano juicio se atrevería a venderlo porque lo vendió por 30 monedas de plata? Espero que nadie de aquí diga yo. Yo espero que nadie se atreva a vender al maestro. Pero eso fue lo que hizo Judas. Dice la palabra que Judas, uno de los doce, fue a los sacerdotes y lo entregó. ¿El enemigo tendría algo que ver en eso? Pues si queremos vencer al enemigo, hermano, tenemos que entender el poder del enemigo, las estrategias del enemigo y las debilidades del enemigo. Si usted quiere vencer a alguien, usted quiere saber las debilidades de esa persona para llegarle por ahí. Usted quiere saber lo que es fuerte, el poder de esa persona para no llegarle por ahí. Le llega por donde es débil. ¿Tiene sentido? Así que eso es lo que vamos a estudiar. Y para tener un poquito más de idea de lo que pasó, acompáñeme a Lucas 22, versículo 3 al 6. Lucas vuelve a narrar la historia, pero él le pone más detalle al asunto. Lucas 22, del 3 al 6, dice así: y entró Satanás en Judas, que tiene por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los doce, era uno del número de los doce, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Mire cómo dice Lucas: entró Satanás en él, y entró Satanás en Judas. Hasta el griego, yo sé que usted no va a leer el griego, no quiero que lea el griego, no se preocupe, pero literalmente quiere decir: y fue Satanás en Judas, y fue Satanás adentro de Judas. ¿Ok? Y el versículo 6 dice: y se comprometió. En otras palabras, él prometió, dio su palabra de que lo iba a hacer y recibió dinero a cambio. Vea usted el poder del enemigo. Se le metió a Judas y lo hizo prometer algo que era tremendo. El poder del enemigo. Se le mete a Judas y lleva a que ofreciera a su maestro a los principales sacerdotes que buscaban matarlo. Tremenda. No sé si a usted le gustaría vivir con esa conciencia de que usted entregó al maestro, pero imagínese Judas cómo estaba. Acompáñeme a Juan 13. Juan está después de Lucas. Lo andaba yo buscando antes. Yo creo que se me movió. Juan 13, 2. Vamos a leer varios versículos. Versículo 2, después del versículo 18, después del versículo 21, después del 26 al 27. Así que nos vamos a ir brincando un poquito para no leerlo todo. Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase,
el diablo ya le había puesto en el corazón. Se le metió y le puso algo en el corazón. Versículo 18. No hablo de vosotros, dijo Jesucristo, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumplan las escrituras, otra vez, para que se cumplan las escrituras, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Este que está comiendo aquí conmigo. Versículo 21. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. 26 al 27. Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él otra vez. Satanás ya lo había puesto, se volvió a meter. Y entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Una vez que Judas estaba comprometido con los sacerdotes a entregar al Mesías, ya no había vuelta para atrás. Aún más, el Mesías, el Maestro Jesucristo, sabía lo que había hecho Judas. Él se lo había dicho a todos. Y Judas tenía que actuar rápido. Pero mire la escena, imagínese la escena. Están comiendo juntos. Jesucristo le lava los pies a Judas. Le sirve de comer. Le moja el pancito para que se lo coma bien sabroso. Le dice: anda, le voy a matarme. ¡Wow! ¿Se imagina la escena? Aquí en este punto nos pudiéramos detener y hacer una declaración. No la tengo en la pantalla, porque la declaración puede que sea errónea. Aquí usted diría: ok, entonces el poder del enemigo es que puede poseer a las personas y llevarlos a hacer cosas en contra de su voluntad. Pudiéramos hacer esa declaración, porque acabamos de leer que el enemigo se le metió a Judas y lo llevó a hacer cosas que no tenía que hacer. Pero decir que eso es verdad es decir que todas las personas son cristianas. No todos son cristianos. Entonces Satanás no puede poseer a todos. Si el enunciado A no es igual, es igual a B, y el enunciado B no es igual a C, entonces C es diferente a A. No se deje engañar por declaraciones que no son ciertas. El diablo puede poseer, el poder del enemigo es que él puede poseer a algunos, no a todas las personas, a algunos. Usted y yo tenemos al Espíritu Santo. Él no se nos puede meter porque el Espíritu Santo está dentro. Amén. Él puede poseer a algunos, no a todos. Entonces, por conclusión, si Satanás se le metió a Judas, él no tenía el Espíritu Santo. Él no creyó en el Mesías. Él no fue salvo. Juan 17 nos dice que Jesús dice: ninguno se perdió más que el hijo de perdición. Él no fue salvo. Por eso Satanás lo poseyó. Todos aquí somos salvos. No se preocupe, a usted no se le va a meter el diablo. Aunque a veces parece que se le metió, pero no, 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 no. Entonces, uno de los poderes de Satanás es que puede poseer a algunas personas. Sí, sí podemos decir eso. Pero ahí no radica su poder. Ese no es el poder de Satanás. Acompáñeme a Juan 8:44. ¿Qué dijo Jesucristo acerca de Juan 8:40, en Juan 8:44 acerca del diablo? Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. No le estoy hablando a usted, hermano, no se preocupe. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Este pasaje nos revela el poder del enemigo. ¿Cuál es el poder del enemigo? Él es mentiroso. Ese es el poder del enemigo. Usted nunca va a poder saber si lo que le dice es verdad, si lo que le está haciendo es verdad. Él es el padre de mentiras. Acompáñeme a 2 Corintios 11, del 13 al 15. ¿Quién me movió Corintios aquí en la Biblia? No me ando moviendo los libros aquí. 2 Corintios 11,
del 13 al 15 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Se disfraza, es mentiroso, le engaña. Usted no puede saber si lo que el diablo está haciendo es verdadero o no. Es astuto, es mentiroso, padre de mentira. ¿Ok? Y aquí voy a tener un pequeño problema. Tengo un video ahí, pero la computadora está en mute. Marvin, can you unmute the computer on the top keyboard? It has the volume. Press the volume up. It should unmute it. And I hope it's unmute on the system. Si no, pues no le hace. Pero vamos a ver. Creo que tengo un video ahí. A ver qué le parece. Si no, no hay problema. I don't know. That's okay, Marvin. Thank you. I really don't know. What? ¿Regresó? No, you're good. Okay. Hicieron un elevador falso y le pide a la persona que le lleve el paquetito al piso 3. Okay. Le pica el 3 al elevador, ¿va? Le cambian la... Ni se movió el elevador, oiga. 3, ok. Le abren el elevador. Le traen su paquetito. Este es el 4. ¿Ah? ¿Cómo es posible? Pues no estaba en el 3. Le vuelven a cambiar. Ni se mueve el elevador, oiga. Dos, pero ¿cómo fue la cosa? Dice, pero sí. Ok. Le pica el 3, está el 3 picado, ¿ah? Le quitan todo otra vez. El 21. Era una broma, ¿no es cierto? Ok, gracias, Marvin. Está bien, no te preocupes. Deja ver si le paso al que sigue, a ver si me deja. Ahí está, ok. El video es gracioso, pero ese es el punto. Usted nunca sabe qué pasó y el enemigo le mintió y usted no supo por dónde le llegó. Él es el padre de mentiras. ¿Estamos de acuerdo? Acompáñeme ahí, tenemos dos pasajes, Mateo 24 y Daniel 8. Lo vamos a comparar. Mateo 24. Versículos 4 y 5 dice: y respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, el engaño de Satanás, además de que es engañoso, está diseñado a nivel espiritual. Todavía más difícil de entender. Si usted hubiera estado en ese elevador, usted a lo mejor se dio cuenta que el elevador no se movió. ¿No es cierto? Pero a nivel espiritual, ¿cómo se da cuenta que lo están engañando? Daniel, ¿qué dije yo? Daniel 8:23. Se me escondió Daniel, oiga. 8:23 dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y en su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, dice el 24. ¿Cómo la cosa? Al final de los tiempos, aún los santos van a ser engañados. ¿De qué estamos hablando? El poder del enemigo es hacernos creer que Dios no es Dios, que las cosas del mundo se pueden meter a la iglesia porque solo reflejan a la sociedad actual y no las acciones que Dios ha declarado como pecado. El poder del enemigo es hacernos pensar
que aunque se parece al mundo, estamos bien. El evangelio está obsoleto, oiga, actualícelo, haga algo que se sienta moderno. Tóqueme si tuvieras fe como el grano de mostaza para que se sienta moderno la cosa. El poder del enemigo radica en que no sabemos si lo que dice o lo que hace es verdad. Ese es el poder del enemigo. ¿Cómo lo usa? Las estrategias del enemigo. Nuestro enemigo solo tiene una estrategia y solo tiene un propósito. Oiga, pues está fácil, ya lo hubiéramos derrotado. Una sola estrategia. Es mentiroso, padre de toda mentira. Por lo tanto, su estrategia es el engaño. Es lo único que hace. Y él es un asesino, por lo que su único propósito es matar. Si usted se encontrara en su casa, Dios quiera que no, una cucarachita de un centímetro de largo, chuc, 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 le pasó la cucaracha. Y la cucaracha le molesta, porque ¿cómo que tengo cucaracha? Y le molesta al punto de que no lo deja dormir, no lo deja cocinar porque no me vaya a contaminar, no lo deja, no lo va a matar la cucaracha, pero lo va a llevar al hospital de tanto estrés de que usted no pudo encontrar la cucaracha para matarla. El enemigo hace lo mismo. Usted es salvo, si lo mata físicamente, usted ya es salvo, usted va a estar vivo para siempre en el cielo. Pero lo va a matar de estrés. Ay, pastor, usted no sabe lo que hice ayer. Y usted quiere que venga, yo me paro enfrente y llore delante de la congregación. Si supiera lo que hice anoche, pastor, no, hombre. Nos estresamos. El enemigo de nuestra alma nos quiere matar. No nos puede matar espiritualmente porque ya tenemos vida eterna, pero quiere echarnos a perder el gozo. Quiere que todo ese estrés nos cause problemas por sus artimañas. Hermano, ¿por qué no vino el domingo pasado? Ay, hermano, no sabe el estrés que traigo. Lawson, por ahí me dijeron, no sé cómo está la cosa. Vean, ni atención pone. Hermano, es que usted no sabe cómo está la cosa, difícil. El enemigo lo que quiere es con sus artimañas hacer lo que usted se aleje de la iglesia. Así de fácil. Mateo 27 del 1 al 4, ¿qué dice? Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilatos, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Imagínese nada más. ¿Qué estaba pensando Judas cuando traicionó a Jesús? Nada, porque el enemigo estaba dentro de él. Ya que lo entregó, se da cuenta de lo que hizo. Dice: ay, 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 me arrepiento de lo que hice. Se arrepiente de que entregó al maestro. Nunca se arrepiente de no creer que es el Mesías. Y le da tanto estrés que ¿qué hace? Se ahorca. ¿Qué hace el enemigo en su vida? Le roba el gozo. Le hace pensar que usted está tan mal que, ay, Dios mío, me escondo porque me vas a mandar al infierno, pero con todo chanclas. La táctica del enemigo, la estrategia del enemigo es el estrés. No sé cuántos jueguen ajedrez, pero en el juego de ajedrez los movimientos dependen de quién está jugando. Si es un jugador amateur de esos que no saben mucho, así como yo, cualquier piececita me la mueve y ya me gano.
Si es un profesional de ajedrez, la cosa cambia. Se tardan horas en pensar qué le va, porque la jugada tiene que ser buena. Tiene que ser algo, pero bien pensado para ganarle al otro, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con el diablo, mi hermano. Vamos a comparar estos dos versículos, Mateo 4 del 6 al 7 y el Salmo 91. Mateo 4 del 6 al 7. Yo sé que nos vamos a tardar un poquito en el sermón de hoy, y acuérdese que le dije que es en dos partes, imagínense, lo hago en un solo. Así que téngame paciencia. Mateo 4 del 6 al 7 dice: y le dijo, esto es Satanás hablando con Jesús, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. ¿Qué dijo Satanás? Escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás dijo la palabra. Acompáñame al Salmo 91 del 11 al 12. Vea cómo dice: pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¡Wow! Satanás dijo exactamente lo que tenía que decir. Con Eva, que era una amateur, ella no sabía mucho de la Biblia, le dice: a ver, tú dime las escrituras, a ver si te las sabes. Con Jesucristo, el mismo diablo dijo la palabra tal como está escrita. No quería discutir con Jesús porque sabía quién era Jesús. ¿Se da cuenta? La estrategia del enemigo es engañarlo y robarle el gozo, y a veces usa la misma escritura como arma para hacerlo pensar que usted no sabe y hacerlo sentir mal. Hechos 16:16. Es ahí, pastor, ¿por cuántos versículos trajo ahora? Quería que fuera tiempo completo, ¿eh? Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ve, esta muchacha decía la verdad. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Oiga, pastor, aquí esto está complicado. Esta muchacha que tenía espíritu de adivinación iba diciendo la verdad, iba predicando el Evangelio. ¿Por qué se molestó Pablo? Porque iba a llegar a un punto en que la gente no iba a escuchar a Pablo a menos que el diablo estuviera ahí con él. Los quería hacer pensar que ella tenía la verdad. La verdad está en las escrituras. No podemos compartir el púlpito con el enemigo. Tenemos que predicar la verdad de las escrituras desde aquí. Y si alguien viene pretendiendo predicar la verdad, no lo vamos a dejar. ¿Se da cuenta? Por eso Pablo reprende al enemigo. ¿Qué tal que después le dicen: no, Pablo, tú no prediques, que predique la muchacha, se la sabe mejor que tú? Y dejan que predique el diablo. Oiga, no se puede. ¿Estamos de acuerdo? Lucas 13 del 10 al 16. Mire, le doy la buena noticia. Cuando empezamos el sermón, se veía cómo le salía el polvo a su Biblia. Ahora ya se le salió todo el polvo, ya. Ahora sí la está usando, ¿para qué? Lucas 13 del 10 al 16 dice: enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: seis días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita,
cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás la había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? El diablo, las estrategias del enemigo, es que ponemos al legalismo primero. Ah, no, vino usted vestida con la hermana, trae pantalón. No, 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 hermana, váyase a la casa. Aquí no la queremos. Los aretes, hermana, por favor, la próxima domingo sin aretes, por favor. Ponemos el legalismo primero que la obra de Dios. Nadie vino de short y sandalias hoy. Bueno, se lo perdono porque lo venimos a la casa de Dios, que parece que, oiga. Y usted vino a buscar a Dios, usted adore a Dios, usted reciba la bendición de Dios. Pero el enemigo nos hace pensar que el legalismo es primero. Oiga, pastor, ahora nomás cantó 4 cantos y nomás siempre cantamos 5. ¿Y? No, ahora cantó 6. ¿Y? El legalismo no es primero, primero es Dios. Primero es la bendición de la palabra. Pastor, ya se le acabó el tiempo. ¿Y? Pues ya se hambre. Pues yo sé, pues yo también tengo hambre. ¿Qué es mejor, oiga usted? ¿Pertenecer al cuerpo de Cristo o pertenecer al club cristiano? Venimos a la iglesia, somos el cuerpo de Cristo que está derrotando al enemigo. Pero la religiosidad de algunos se ha convertido en una potente estrategia de Satanás. Cuidado, somos bautistas. No, esa no te metas. Pero le tengo buenas noticias, mi hermano. El enemigo tiene una debilidad. Así como a Superman no le puede poner una kriptonita, el enemigo tiene su debilidad. La primera debilidad de nuestro enemigo, ¿está listo? Agárrese el sombrero. La primera debilidad del enemigo somos nosotros, la iglesia. Usted y yo somos la debilidad del enemigo. Lucas 10, del 19 al 20. Mire lo que dijo Jesucristo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¡Oh! Está buena la cosa, oiga. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa no es la buena noticia, hermano. Ahí le va la buena noticia. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Cuando viene el enemigo y le da el engaño y le da la trampa, le da: diablo, vete de aquí, yo soy hijo de Dios, no me estés molestando. Regocíjese de que su nombre está escrito en los cielos. Y cuando usted le recuerde eso al diablo, él se va a ir. Y los hijos de Dios hacen esto: yo soy, no me estés molestando, yo soy hijo de Dios. Vete, ándale. ¿Cuál es la buena noticia? Que la iglesia está inscrita en el libro de la vida. Que usted y yo tenemos un lugar permanente en el cielo. Dijo Jesucristo: les conviene que me vaya, porque si no me fuera, no les podría preparar las mansiones a las que les voy a preparar. Y si no hubiera mansiones, yo les hubiera dicho desde el principio, pero sí hay. Y usted tiene una asegurada. Esas son las buenas. Eso no se lo puede quitar nadie, ni el enemigo tampoco. Entonces, mi hermano, si una de las debilidades es la iglesia, tengo una pregunta. ¿Por qué es que el enemigo está actuando tan fuertemente en nuestros días? Si la debilidad del enemigo somos nosotros, la iglesia, y el enemigo está actuando más fuerte que nunca, ¿por qué es eso? Porque la iglesia no está activamente luchando en contra del enemigo. Simple como eso.
Ignoramos sus maquinaciones, nos dejamos llevar por nuestros deseos, nos olvidamos de lo que dijo Dios y ¡fiup! Pasamos por alto los trucos del enemigo, no nos damos cuenta. Ayer en el estudio de los varones les puse un video de un canto, preciosa música, oiga, ¿no es cierto, hermano? Preciosa. Un canto que grabaron con orquesta, precioso. Y traía la letra ahí. Hermano, lo vamos a cantar aquí. No, mi hermano, ¿ya vio la letra? Es un canto de los testigos de Jehová, nada bíblico. Pero suena precioso. Y lee uno la letra, oiga, qué positivo está esto. Sí, sí, pero eso no es. Pasamos por alto los trucos del enemigo y dejamos que se meta. 2 Corintios 2, del 10 al 11. Segunda de Corintios 2, del 10 al 11. Dice así: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La iglesia ignora las maquinaciones del diablo y andamos peleándonos entre nosotros y dejamos de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Dijo Pedro, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? 70 veces 7, lleve la cuenta. No, pues está difícil. Hay que perdonar, dice Pablo. Yo ya, ¿ustedes lo perdonaron? Entonces yo también ya. Y lo perdono para que el diablo no tome ventaja. ¿Usted ya estudió la Biblia? No, pues estúdiela para que el diablo no tome ventaja. ¿Usted ya salió a evangelizar? No, pues salga a evangelizar para que el diablo no tome ventaja. ¿Usted ya oró? No, póngase a orar para que el diablo no tenga ventaja. ¿Se da cuenta? Dejamos de hacer lo que Dios nos pide y el diablo toma ventaja inmediatamente. Efesios 6, del 12 al 18, este ya se lo debería usted de saber. Le hemos dado estudios acerca de esto, hemos predicado acerca de esto, ya se lo debería de saber. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, porque tenemos lucha con esta gente, con estos espíritus, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué tenemos, mi hermano? La verdad. El diablo es mentira. ¿Nosotros qué tenemos? La verdad. ¿Qué tenemos? La justicia de Dios que ha sido imputada a nosotros. Nosotros somos justos delante de Dios. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Tenemos el Evangelio. Cuando llevamos el Evangelio, las cadenas del enemigo son rotas. Tenemos la fe. Por fe tenemos entrada al Padre, a Jesucristo, al Padre. Tenemos la salvación que nadie nos puede quitar, porque es por fe, es un regalo, es por gracia. Tenemos la palabra de Dios que Dios ha preservado por años, miles de años, para que la podamos estudiar, para que se la aprenda, para que diga como Jesucristo, escrito está, no tentarás a Jehová tu Dios. Escrito está, tenemos la palabra de Dios, tenemos la oración, mi hermano. ¿Por qué es que los viernes de oración son los servicios que menos gente tiene, oiga? Pues porque no nos ponemos la coraza, porque no venimos y nos ponemos la armadura, porque no oramos. Y luego se pregunta, ¿por qué el diablo me está llevando para todos lados? Póngase a orar, mi hermano. ¿Cómo hicimos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Hemos sido sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Estamos qué? Muertos al pecado. ¿Por qué deja que el pecado le gobierne?
No se puede. ¿Cuántas de las armas que le dije usted las usa constantemente? ¿Cuántas de todas esas está usando constantemente? ¿Será que sus armas, su armadura, es parecida a las armas del ejército del Vaticano? Ajá. ¿De qué está usted hablando, pastor? Bueno, el Vaticano no tiene ejército, ¿sabía usted eso? Es el único estado, el único país que no tiene ejército. Los soldados que cuidan al Papa, que cuidan, son de Suiza. El ejército suizo cuida a la iglesia en el Vaticano. ¿Será que su armadura es igual, mi hermano? ¿Que no existe? ¿Y que usted depende de que otro le lea la Biblia? ¿Que usted depende de que otro ore por usted? ¿Usted depende de que otro? ¿O usted está atacando al enemigo? Aunque parece que la iglesia de hoy se ha vuelto insensible al tema de la actividad demoníaca. Parece que la iglesia se ha vuelto insensible a la actividad demoníaca. Hoy decimos, ay, eso es cosa del pasado, eso ya no se da hoy. No esté usted anticuado, pastor, ya los diablos, el diablo no anda ahí metiendo la cola por todos. La iglesia se ha vuelto insensible. El relato bíblico no nos deja ninguna duda de su realidad. Tenemos una lucha espiritual que no se puede ganar con las armas o los trucos de este mundo. El enemigo no nos puede controlar, porque somos hijos de Dios. Le voy a dar dos buenas razones por las que usted tiene que ponerse firme. La primera, ya le decía yo, en Colosenses 2, del 12 al 15, hemos sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hemos sido muertos y resucitados en Él. El enemigo no tiene nada con nosotros. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El enemigo no lo puede tocar porque Jesucristo ya triunfó en la cruz. Pero usted se deja engañar. Otra buena razón. Ya tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, por lo tanto no hay forma de que ni uno ni varios demonios se nos puedan meter. Somos una nueva criatura en Cristo, dice Romanos 8, del 10 al 11. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Ya el cuerpo ya se murió. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia que es en Dios. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿usted cree que la resurrección de Jesucristo fue asombrosa? Después de estar 3 días muertos, Él solito se levantó. Ese mismo Espíritu, el Espíritu de aquel que se levantó, que levantó de los muertos a Jesús, mora en usted. ¡Qué poderoso es el Espíritu que está dentro de usted! ¿Se da cuenta? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. ¡Qué poderoso es el Espíritu que está dentro de usted! Judas fue poseído por Satanás porque él no fue salvo. Él no creyó en Jesús como su Salvador y nunca le aceptó como Mesías. Usted y yo ya lo hicimos. Usted y yo, que hemos sido comprados con la sangre del Cordero porque hemos creído en Él para salvación, tenemos una seguridad mayor. Además de que el Espíritu de Dios que levantó a Jesucristo de los muertos mora en nosotros, mire usted, 1 Juan 4, 4, hijitos, vosotros sois de Dios, propiedad de Dios, el diablo no lo puede tocar, y los habéis vencido porque mayor es Él que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. El enemigo es mentiroso, presenta sus mentiras como si éstas vinieran de Dios,
El enemigo tiene como estrategia distraernos para que no hagamos la voluntad de Dios. ¿Listo? Pero la iglesia tiene el poder de derrotarlo porque tenemos la armadura de Dios, tenemos al Espíritu Santo, y el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. ¿Qué va a hacer para que usted derrote al enemigo? ¿Quiere vencer al enemigo? Entienda su poder, sus estrategias y su debilidad, para que venzamos al enemigo en este mundo. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, venimos delante de tu presencia. Qué maravilloso es saber, Señor, que tú estás con nosotros y que tú eres mayor que el que está en este mundo. Qué hermosa seguridad nos da saber que tu Espíritu Santo, que mora en nosotros, que levantó a Jesucristo de los muertos con poder, mora en nosotros. Y que por eso, Señor, y porque tú destruiste todo el acta de decretos que estaba en contra de nosotros, tú nos has declarado justos delante de Dios. Por eso es que Satanás no nos puede tocar. Sin embargo, Señor, qué triste es saber que nos sigue engañando. Qué triste es saber que no utilizamos las herramientas, las armas, la armadura que tú nos diste para derrotarle. Qué triste es que seguimos creyendo y seguimos cayendo en sus artimañas, en sus trucos. Ayúdanos, Señor. Queremos derrotar al enemigo. No en nuestras fuerzas, porque no tenemos fuerzas para hacerlo. Queremos derrotar al enemigo con tu fuerza, con tu Espíritu Santo, con tu poder, Señor. Porque solamente tú eres Dios. Solamente tú tienes poder para vencer al enemigo, porque ya lo venciste en la cruz del Calvario, y la Escritura dice que en el futuro lo vas a volver a vencer. Cielo nuevo, tierra nueva, donde habitaremos contigo, y él será lanzado al fuego eterno. Gracias por esa seguridad, que tu Escritura es verdad. Se cumplió lo que dijeron acerca de ti, Cristo, y se va a cumplir lo que dice acerca de ti. Gracias porque la iglesia tiene el poder para derrotar a Satanás. Pero ayúdanos, Señor, en esta mañana a tomar ese poder, a darnos cuenta de ese poder y a actuar en consecuencia, a usarlo, Señor, para la gloria de tu nombre. Permite que tu iglesia se levante poderosa en este tiempo y empiece a compartir el evangelio a todas las personas, para que todos podamos derrotar las artimañas del enemigo con la verdad, con la palabra de verdad que tú preservaste por tantos años. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.